Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de Todo Balonmano. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos un día más, una jornada más en un nuevo programa de Todo Balonmano, aquí en Popular Televisión, pues desde donde siempre hacemos nuestros programas para esta cadena, ¿no? De televisión en Cantabria, Popular TV, que apuesta por el balonmano aquí desde el Hotel Chiqui, como digo, con Todo Balonmano en este programa, desde el Hotel Chiqui, como digo, donde siempre nos tratan de maravilla, pues siempre tenemos la suerte, ¿no? Y el placer de poder disfrutar de unas vistas fenomenales, ¿no? Con una magnífica comida. Y hoy pues nos toca un nuevo programa, como digo, séptimo programa ya de Todo Balonmano. Y saludos de Alex Marín, que os saluda encantado en una nueva edición, como digo, de Todo Balonmano. Vamos a ir poco a poco presentando a nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos además invitados de distintas categorías dentro del balonmano en Cantabria, como no del Go Fishing Fin. Vamos a empezar a presentar a Cristian Postigo. Cristian, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo Hola, estás? buenas noches. Bien, aquí estamos. Tras una nueva victoria que consiguió este fin de semana el conjunto de Rodrigo Reñones, y bueno, pues Cristian Postigo fue el héroe, perdón, del ascenso la pasada campaña, y bueno, pues también ha sido pieza importante en la nueva victoria del club, del Go Fishing Fin, que consiguió una nueva victoria, como digo, en la Liga Sobal, séptima jornada y 23-24 frente al Betena y Tasuna. Luego iremos hablando poco a poco de todo ello. También vamos a ir presentando, por seguir con mi izquierda, a Cristina Prada. Cristina, buenas Hola, noches, ¿qué buenas tal? noches. Portera del Balonmano Pereda, una de las porteras del equipo y capitanas, que hoy nos acompaña también en Todo Balonmano, en nuestro afán de intentar también conseguir pues que todo el balonmano en Cantabria esté representado, tanto en chicos como en chicas y todas las categorías. Así que Cristina, sé bienvenida a este Gracias, programa, muchas gracias. y hoy vamos a compartir un poquito también pues el balonmano Pereda en este programa contigo y con toda la gente que nos ve, que nos sigue, para que comentes un poco cómo ha ido pues los partidos y cómo va la temporada para vuestro equipo. Vale, Y también, como no, también tenemos a la primera estatal y tenemos un invitado en el día de hoy, otro equipo que no habíamos tenido aún ningún representante, y tenemos hoy a Pablo Castillo, jugador del Balonmano Vallebuena de la primera estatal masculina. Pablo, buenas eso es. noches. Buenas noches, hola. ¿Qué tal? Bueno, este fin de semana tuvisteis también partido, luego iremos con él, y ya cuatro partidos, ¿no?, de la temporada Tres en la partidos, primera. cuatro Eso jornadas. es, Hemos cuarto, descansado eso es. ya una semana y bueno, bien, una victoria. Y poco a poco. Pues iremos poco a poco con todo ello, como digo, en este programa séptimo ya de Todo Balonmano, en el único programa que en la televisión le dedicamos al balonmano, sobre todo y fundamentalmente en Cantabria, con nuestros equipos. Y hoy, pues muy bien representados, como digo, en esta mesa, con tanto la Sobal como con las chicas también, con la División de Honor Plata y también con la Primera Estatal, en este programa. Y vamos a ir poco a poco hablando. También, como digo, vamos a empezar por la Sobal, con ese partido que disputó este pasado domingo. Ya hoy estamos a lunes, pero el partido fue ayer, no se jugó el sábado, del Go Fishing Fin y su victoria en esa séptima jornada frente al Elbete Anaitasuna, un equipo, el Go Fishing Fin, que sufrió, pero ganó. Cristian, cuéntanos cómo fue ese partido, porque ayer estuvimos junto con Funtal Radio Sí. también y Popular Televisión, pues lógicamente contando ese partido. Una victoria que tuvisteis pues muy bien en la primera parte amarrada, pero que se complicó en la segunda parte. Cuéntanos un poquito cómo fue. Sí, bueno, como ya has dicho, pues la primera parte la verdad es que fue bastante bien, pues la llevamos bastante más o menos manejada. Íbamos 6 arriba, minuto 20, una cosa así, luego pues al descanso nos fuimos 4 arriba. Y luego, pues bueno, sabíamos que el partido no iba a ser nada fácil, ¿no? Aunque fuésemos 4 arriba, sabíamos que en casa de Anaita hay que sufrir mucho para conseguir algo positivo. Como ya demostraron ayer, ¿no? En el minuto creo que 10 o 15 de la segunda parte ya nos habían cogido, íbamos empate a 18, creo recordar. Y bueno, pues al final se nos pusieron por delante a falta de 8 o 9 minutos. Supimos reaccionar a tiempo, también gracias a que, pues bueno, la defensa y sobre todo Adam, que en los últimos 15 minutos paró muchísimo. Y eso, pues quieras que no, te da esas opciones que tienes para poder sacar los 2 puntos. Y al final, pues mira, nos pusimos a 2 a falta de 2 minutos. Supimos aguantar el resultado, tuvieron balón para empatar, pero con la suerte de que, pues bueno, se les cayó de las manos el balón y ahí pues se murió el partido. Y aguantamos el balón y nos comimos el balón hasta que se cumplió el tiempo. Y bueno, pues son 2 puntos que la verdad es que nos vienen muy, muy bien porque, bueno, sumar fuera de casa no es nada fácil, como ya estamos viendo.
Y quieras que no, pues bueno, ahora ya hay que pensar en el sábado que viene Aragón, que va a ser otra batalla dura y hay que amarrar los puntos en casa. Así es, un partido que fue vibrante y emocionante, como comentaba ahora Cristian, en el que fueron dominando el conjunto de Rodrigo Reñones, el Gufo y Sinfín, 10-14 al descanso, gracias además a merced de un gol suyo de Cristian en el último segundo, el héroe del ascenso, como decía, de la pasada campaña a la Liga Asobal para Gofit. Y, pues lo que decía, metiste un gol en los últimos segundos de esa primera parte, que al final fue clave, ¿no?, para la victoria del conjunto santanderino, Cristian. Bueno, al fin y al cabo todos los goles son importantes, ¿no? Al final, pues mira, da la casualidad de que ganas de uno y bueno, pues al final de la primera parte quedaban nada, 10, 12, 10 segundos, una cosa así, sacamos rápido de centro y pues bueno, Óscar me la pasó, vi que más o menos había un poco de pasillo ahí en la esquina para intentar hacer algo y al final pues te la juegas, o sea, ahí ves que quedan 3, 4 segundos, te la juegas, salté. Cerrado más o menos así, vi que el portero estaba un poco, había dado un paso, un pequeño paso hacia él, había dejado el bolsillo del corto descubierto y dije, pues ahí que va, y dio la casualidad de que entró. Como podía haber entrado, como podía haber pegado un pelotazo en el estómago, pero bueno, gracias a eso, pues mira, también, pero bueno, es un gol más del partido, sin lugar a dudas, y todos los goles suman. Y al fin y al cabo, lo importante es ganar de uno, de 10, de 15, pero lo importante son los 2 puntos. Hiciste una gran primera parte, lógicamente, como bien comenta Cristian, lo importante son los 2 puntos, pero hiciste, como digo, insisto, una gran primera parte, sobre todo en defensa, muy bien, con tan solo 10 goles encajados y 14 que consiguieron anotar. Luego la segunda parte, ¿qué pasó? Porque os trabasteis un poquito, eso fue lo que hizo que el conjunto de Iñaki Pérez del Beitia Naitasuna se acercara al marcador e incluso sobrepasara hasta 1 o 2 goles, como comentabas antes también muy bien. Y luego reaccionasteis, ¿no? ¿Cómo conseguisteis eso? Porque no es nada fácil. Además, es una cancha complicada, como se sabe, Sí, pues bueno, a ver, el Naitasuna. partido, como todo el mundo sabe, pues tiene sus altibajos, siempre pues hay momentos que los tienes muy buenos, hay otros que pegas un pequeño bajón, y yo creo que al principio de la segunda parte sí que tuvimos ese pequeño bajón de, no sé si salir un poco más fríos de lo normal, no sé, pues son cosas que suelen pasar a veces y que quieras que no, en la Liga Sobal, pues eso te pasa factura y eso te puede costar puntos. Gracias a Dios, ayer pues supimos reaccionar a tiempo, cuando nos pusimos dos abajo, reaccionamos a tiempo y quieras que no, pues bueno, es un poco parecido, pues que no hay que dar ningún partido por perdido, ¿no? O sea, quedaban 8 minutos, quedaba mucho por jugar. Y sabíamos que si volvíamos a lo que habíamos hecho durante los 40 minutos anteriores, más o menos, o sea, podríamos estar en el partido en los últimos 5 minutos y así fue. Subimos a dar la vuelta al marcador y aguantar hasta el final, que bueno, pues al final es lo que cuenta. Una victoria fuera de casa, que es la segunda ya que consigue Gofidis Sinfín tras ese triunfo también en León frente a Banca de Mar de León. Y estás consiguiendo triunfos fuera que quizá no eran esperados a principio de temporada y además en canchas complicadas, ¿no? León y la Catedral, Pamplona, en Aitasuna, Sí, Cristian. bueno, son triunfos que te dan moral y confianza sobre todo al equipo, ¿no? Ya que, pues bueno, en casa la derrota con Aranda nos dolió bastante porque era un partido que sabíamos que podíamos ganar y que lo tuvimos ahí perdimos de uno teniendo balón para empatar. Y bueno, pues estos triunfos la verdad es que te dan un poquito de oxígeno, que digo yo, que te dan un poquito de oxígeno, pero bueno, es lo mismo que dije la semana pasada en Punta del Radio, que no te sirve de nada ganar en Anaitasuna si luego vienes el sábado y pierdes con Aragón. O sea, aquí la Anaitasuna está muy bien ganar los 2 puntos, la euforia, pues bueno, del momento. Es buena y eso para el equipo va bien, pero ahora hay que pensar ya en el sábado y hay que ganar los 2 puntos para seguir tranquilos en la clasificación, seguir sumando y bueno, pues seguir compitiendo todos los días. Y además anímicamente el equipo pues tiene que estar pues exultante, ¿no? No hay que confiarse, pero habéis ganado fuera de casa un partido que era complicado ante un rival que bueno, está abajo, pero el año pasado y anteriores pues ha estado siempre arriba. Este año no está teniendo una buena temporada y lleva tan solo 3 puntos. Esa derrota pues de ellos en casa y vuestra fuera de casa pues hace que el equipo, ¿no?,
pues Sí, a esté cada ver. vez más lejos de los puestos de descenso de los dos últimos. Bueno, sí, sabe, el equipo está bien ahora, ¿no? Ayer hicimos un buen partido, sobre todo en defensa. Yo creo que es de donde tenemos que consolidar la permanencia. Sabemos que nuestra defensa es nuestro punto fuerte y de ahí tiene que partir todo. Y contra más confianza en nosotros mismos tengamos y en lo que hacemos, mejor nos irá. Yo creo que ahora estamos en un buen momento. Pero hay que seguir, o sea, esto acaba de empezar, como bien dice, que queda mucha tela que cortar aún en esta Liga Sobal y cualquier equipo te puede dar un susto, como ya hemos visto. Así que nada, pues no queda otra que seguir trabajando y seguir compitiendo como lo estamos haciendo hasta ahora. Luego también la gente, ¿no? Que acudió a veros, pues esos llamamientos que hacemos aquí cada semana, ¿no? Para que la gente acuda a los viajes, pues están surtiendo efecto y el equipo, la afición se está animando y el equipo eso lo está notando, ¿no? Ayer os vimos que el equipo lo celebró pues de una manera muy especial, ¿no? Fue un partido fuera de casa que habéis vuelto a ganar con la gente que os ha seguido, repito. En ese viaje que Sí. pues fletó el club ese autobús, ¿no? Pudieron ver y de nuevo victoria, ¿no? Yo creo que esto anima a la gente y os anima a vosotros, ¿no? A Sí, seguir con está claro. este ritmo, ¿no? Siempre, siempre es bueno que la gente te anime, te venga a animar, sobre todo fuera de casa y en casa. Y bueno, sabemos que, pues bueno, fuera de casa también están viniendo, ya han venido tres viajes, me parece que son tres. Sí, León, Sí, La León, Rioja, claro. Logroño y ahora en Tres Pamplona. viajes que han venido a vernos con un autobús y eso se agradece, ¿no? Tanto familiares como gente que viene a animarnos, pues bueno, eso siempre es de agradecer y nosotros, pues quieras que no, cuando estás en un campo fuera, que tienes a todo el pabellón en contra, tener ahí un pequeño grupo de seguidores, pues siempre te da un poquito de ayuda, ¿no? Y bueno, pues ahora a ver si con un poco de suerte la gente se sigue animando como el partido del Barça, que la verdad es que estuvo muy bien porque el pabellón estaba lleno. Y bueno, esperemos que no sea solo fruto de que viniese el Barça y ahora contra Aragón, pues también venga la gente a animar, porque la verdad es que el partido de Aragón es más importante para nosotros que el del Barcelona, porque de ahí se va a cimentar también la base para mantener al club. Hay que seguir con ese germen que se ha producido esta temporada con el apoyo de la afición y de la gente en la Albericia frente al FC Barcelona y a poco a ver si la gente se va animando. Repetimos, insistimos, que no es demasiado caro hacerse socio de este equipo por tan solo 100 euros. Pues puedes hacerte abonado de un club que está en la Liga Sobal, que lleva 11 años en la categoría de historia, tiene 11 años de historia, como digo, lleva la categoría este primer año en la Sobal y bueno, yo creo que la gente de Cantabria se tiene que seguir animando a seguiros, no solo el partido del Barcelona, sino también todos estos partidos de casa, que al final es vuestra liga, Cristian, porque no lo he comentado anteriormente, pero habéis ganado a un equipo de vuestra liga que estaba por detrás de vosotros con tan solo 3 puntos y ahora, pues tras esta victoria la habéis dejado aún más atrás, os acercáis a la permanencia y yo creo que esto puede animar a la gente a seguir acudiendo al pabellón y a seguir animándoos, ¿no? Sí, de toda la gente que venga al pabellón será bienvenida, ¿no? Todo, contra más gente venga, mucho mejor. Aquí mis dos compañeros te lo pueden decir. Cuanto más gente te venga a animar, es mucho mejor para ti y para el equipo, porque quieras que no, hay veces de momentos de, como ya he dicho muchas veces, hay momentos en el partido que de bajón. Y quieras que no, pues si la gente está ahí animando, apoyando, pues es ese puntito de fuerza que te da para poder seguir. Ya lo vimos en la fase de ascenso del año pasado, cuando estábamos ahí abajo, pues bueno, ese puntito de fuerza, esperanza que te da pues tu gente, el apoyo del público, pues es lo que te da para intentar sacar el partido adelante. Sin duda, sin duda alguna. Vamos a ir pues cerrando poco a poco este primer bloque, hablando de la Liga Sobal y del Go Fishing Fin, recordándoos los marcadores que tuvimos esta jornada en la séptima, como digo, de la Liga Sobal. Lo están viendo sobrepresionado en sus pantallas. Fueron los siguientes los marcadores: Frigoríficos Cangas de Morrazo 26, Badajoz 21, Balonmano Aragón 32, Balonmano Guadalajara 29, el Bete Anaitasuna 23, Go Fishing Fin 24, del que estábamos hablando ahora, esa victoria por un tanto del Go Fishing Fin, Fútbol Club Barcelona Lasa 34, Global Caja Ciudad Encantada de Cuenca 21, perdón, 34-21, Naturhaus La Rioja 37, Ángel Jiménez Puente Genil 31, Villa de Aranda 28, Fertiberia Puerto Sagunto 28, Abanca de Mar de León 25, Balonmano Benidorm 21 y Fraikin Balonmano Granollers 35, Sociedad Deportiva Teucro 25. Estos fueron los marcadores de la jornada. Una jornada séptima, Cristian, que bueno, pues tiene al FC Barcelona líder con 14 puntos y vosotros
pues habéis vuelto, habéis retornado a vuestra liga, insisto, repito, y habéis empezado esa vuelta a vuestra liga con una victoria. Qué mejor manera de hacerlo, y seguís siendo, pues seguís estando ahí en la mitad de la tabla, pero con una victoria más, 2 puntos más, 8 puntos, octavos. 6, ¿no? 6 puntos, sí. Sí, a ver, sí, las victorias siempre te dan eso. También necesitábamos ganar, ya hacía desde León que no sumábamos 2 puntos, y el equipo también yo creo que lo necesitaba, ¿no? Después de estar tres semanas sin ganar, el equipo, pues quieras que no, la victoria siempre viene bien. Y bueno, quedaba ir octavos. Sabemos que en esta liga pierdes un partido, te pones décimo, ganas uno, te pones séptimo. Va a estar ahí del quinto para abajo, van a estar la liga en 3-4 puntos como mucho, y cada vez que ganas un partido subes 2 o 3 puestos, y cada vez que pierdes bajas 2 o 3. Esto va a ser la dinámica de toda la liga, yo creo. O sea que hay que ir partido a partido, competir los partidos que vengan, y para intentar sacar el máximo puntos posibles. Así es, vamos a ver si es posible conseguir sumar ya este fin de semana, el sábado 6 de la tarde, repetimos, en el pabellón municipal de la Albericia, Go Fishing Fing, Balonmano Aragón, que es colista en la tabla clasificatoria, y vamos a seguir repasando la clasificación. Lo están viendo también sobreimpresionado. Fútbol Club Barcelona Lasa, 14 puntos, líder. Segundo, Naturjuegos La Rioja con 13. Tercero, Frekin Balonmano Granollers con 12. Uno menos, Abanca de Mar de León con 11. Quinto, Villa de Aranda con 9 puntos, Frigoríficos Cangas de Morrazo sexto con 8, Teucro con 7 es séptimo, Go Fishing Fin, que es octavo con 6 puntos, al igual que Ángel Jiménez Puente Genil noveno, décimo Fertiberia Puerto Sagunto con 5, al igual que también Balonmano Benidorm también con 5, duodécimo Badahuesca con 4, al igual que Balonmano Guadalajara, que es décimo tercero, décimo cuarto el Betena Itasuna, décimo quinto Globalcaja Ciudad Encantada de Cuenca con 3 puntos, al igual que Anaitasuna, y Balonmano Aragón, que es el próximo rival, como decimos, del Go Fishing Fin, colista con 2 puntos, un colista que viene de ganar precisamente esta semana sus primeros 2 puntos, y lo ha hecho en casa frente a Balonmano Guadalajara. Cristian, tú que conoces, que eres de allí de la tierra, conoces Balonmano Aragón, has estado allí muchísimos años, ¿cómo le ves? Es un equipo que está quizá un poco abajo, más abajo de lo esperado. Bueno, sí, yo creo que no quiero que tienen más plantilla de la que dice la tabla de clasificación, ¿no? Creo que bueno, tienen jugadores experimentados ya en Asobal, como son Deme, Agus Vidal. Luego han hecho un gran fichaje, yo creo que con Borja, y luego tienen a dos extremos que son de muchísima calidad, como son Amadeo, Toño y Javi Ariño. Que quieras que no, son jugadores que ya, pues bueno, tienen un gran nivel y te dan un plus en el equipo. Yo creo que tienen más plantilla de la que están en esto, y te pueden dar un susto, si no estás al 100%, yo creo. En pretemporada nos lo demostraron. Son un gran equipo que si juega bien son un buen bloque y difícil de batir, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro juego, defender, correr. Y en la Albericia no se pueden escapar los puntos, porque esos puntos te van a dar la vida. Y además tendrás el apoyo ahí de tus padres, ¿no? De tu gente, que vendrá a la Albericia para verte. Sí, me imagino que sí, que vendrá gente de Zaragoza, ¿no? He pasado allí, me he formado allí prácticamente en el Balonmano Aragón desde que era cadete. He debutado en Asobal en Zaragoza, he debutado en Europa en Zaragoza. La verdad es que todo se lo debo prácticamente al Balonmano Aragón, ¿no? He estado 3 años allí, después de volver de Aranda estuve 3 años en Zaragoza. Y bueno, pues ahora estoy aquí en Santander, estoy muy contento, como ya dije la última vez que vine al programa, y ahora solo pienso en ganar, ¿no? Tengo muchos amigos allí, amigos de toda la vida jugando en el equipo de Asobal. Pero bueno, el balonmano, cuando nos metemos ahí en el campo, no hay amigos, y tú luchas por lo tuyo, y eso es lo que vamos a hacer el sábado. Luego ya después del partido les desearé suerte, pero que los puntos este sábado se tienen que quedar, ya les he dicho que los puntos se tienen que quedar en Santander. Amigos solo fuera de la pista, y eso está claro siempre en balonmano, lo que queda en el terreno de juego gana el mejor, pero a partir de ahí siempre pues amigos. Todos los que jugáis a balonmano. Y vamos a recordar, como no, la octava jornada que se disputará este
próximo fin de semana, pero hay partidos adelantados, lo están viendo también sobreimpresionado en sus pantallas. Comenzará esta jornada con el partido Fertiberia Puerto Sagunto, Naturjas La Rioja, adelantado. Jugarán martes 8:30 de la tarde-noche. También tendremos el miércoles otro encuentro, el Barça, que también adelanta su partido para jugar en Puente Genil frente al Ángel Jiménez. Miércoles, como digo, 8:30. Viernes, otro partido a las 8:30, adelantado. Balonmano Guadalajara frente a Frigoríficos Cangas de Morrazo. A las 6, un partido. Es ese Go Fishing Film Balonmano Aragón del que hablaba ahora Cristian y hablábamos. También a las 6:30, Globalcaja Ciudad Encantada de Cuenca frente al Betia Anaitasuna. Y el carrusel de, pues, bueno, de Movistar Televisión, que tendremos ahí pues nuestros tres partidos, ¿no? Badajoz frente a Freking Balonmano Granollers, Balonmano Benidorm frente a Villa de Aranda y Sociedad Deportiva Teucro frente a Banca Ademar de León. Pues estos son los partidos de esta octava jornada. Y bueno, pues partidos interesantes, Cristian. Bueno, ¿Cómo lo ves? ahora mismo yo creo que, bueno, sabemos que Barça está a un nivel por encima de todos los demás, como ya ha demostrado. Y yo creo que el resto son partidos interesantes, ¿no? El de mañana de Sagunto, Logroño, ganar fuera de casa siempre es complicado, aunque yo creo que Logroño tiene un gran bloque. Y los demás que has dicho, pues bueno, van a estar ahí, yo creo. Todos los partidos son interesantes, que todo el mundo puede ganar a todo el mundo, aquí puede pinchar cualquiera. Así que bueno, pues a ver, todo se verá el fin de semana, a ver lo que pasa. Pero bueno, a mí lo único que me importa es el sábado ganar nosotros ahora Balonmano Aragón, que es lo único que me incumbe. Así que y el resto pues ya vendrá. Es que de ganarles sería un paso importante, ¿no? Para la permanencia y dejar a un equipo pues Bueno. prácticamente desahuciado, ¿no? En Bueno, Balonmano Aragón. sería un paso importante porque, bueno, ganar dos partidos seguidos siempre es bueno, sumaríamos 8 puntos, pero yo creo que paso importante para la permanencia, yo creo que es muy pronto aún hablar de paso importante para la permanencia. Sí que es verdad que los dejaríamos a 6 y eso es una buena brecha, pero queda mucho tiempo aún, así que es ir partido a partido, el que venga a jugarlo y competir, sobre todo competir, estar al 100% en los 60 minutos y a partir de ahí pues a ver qué pasa. Bueno, a ver qué pasa, eso es. Poco a poco vamos a ir finalizando este primer bloque de Todo Balonmano aquí en Popular Televisión. Y bueno, no nos olvidamos de Cristina y Casti, Pablo Castillo, que están hoy aquí con nosotros. No sé si queréis comentar algo del Go Fishing Film, si se les seguís, lo soléis ver, porque creo que antes comentábamos, ¿no? Esta tarde, antes de comenzar el programa, que a veces acudís a alguno de los partidos, ¿no? Del Go Fishing. Sí, bueno, nos ha facilitado el club unos carnets para las cuadras del Pereda y pues cuando se puede se va. Al partido del Barça, evidentemente, fuimos a verlo. Es un rival que merece la pena de ver y pues apoyarles. Y ya que hace tantos años que no hay un balonmano de élite en Cantabria, pues aprovecharlo y a tope. A tope, ahora hablamos del Pereda con Cristina Prada, como digo, la portera, una de las porteras del equipo de capitanas. Y Casti, no sé. No, pues como dice Cristina, yo al igual que mis compañeros, cuando podemos asistir a los partidos, porque nosotros también jugamos nuestra liga, pues vamos y gracias al club que también nos ha facilitado carnés. Y continuamos. Para cerrar el programa también con Cristian y con, lógicamente, Cristina y Pablo y todos vosotros en esta segunda parte, como digo, de Todo Balonmano. No os marchéis, sí, amigos, ahora seguimos.